Después tienes que dejar que el pecado.
hace tiempo se escribió en los salmos de David, en Isaías también, que Cristo había de morir. Por eso el tiempo pasó y en Jesús se cumplió, herido por mis pecados, en una cruz él murió, herido por mis pecados, en una cruz él murió. Por eso el Padre lo amó, puso su vida por mí, y luego resucitó, y a los suyos apareció, diciéndoles que no teman, pues mi sangre lo limpió. Y luego resucitó, y a los suyos apareció, diciéndoles que no teman, pues mi sangre lo limpió. Se arrepentirán porque no habré aceptado cuando predicaron. Jesús a la tierra pronto volverá, porque habré rechazado el mensaje de perdón, porque fui sordo y ciego, sufrí la tribulación, porque habré rechazado el mensaje de perdón, porque fui sordo y ciego, quedé a sufrir la gran tribulación. El hombre lo sabe y no hay que dudar. Pronto vendrá Jesucristo del cielo en las nubes, su iglesia llevar. Y cuando esto suceda, muchos en la tierra se arrepentirán, porque no habré aceptado cuando predicaron. Jesús a la tierra pronto volverá, porque habré rechazado el mensaje de perdón, porque fui sordo y ciego, sufrí la tribulación, porque habré rechazado el mensaje de perdón, porque fui sordo y ciego, quedé a sufrir la gran tribulación, quedé a sufrir la gran tribulación, quedé a sufrir la tribulación. Dulce voz, sublime.
sabor, pues es divina la voz de Dios. No hay nada igual que anime siempre mi ser cuando tentado me ve. Jesús, palabras de amor, qué gozo en mí cuando le siento su hablar. Es siempre la voz de Dios, cual bella brisa de mar, cuán dulce voz, sublime voz. Hay gente que vive
los placeres, dañando sus vidas y al pasar la experiencia horrible de los vicios, viendo a su hogar desmoronar. Una madre que llora afligida, ya el esposo no trae más el pan. Jesucristo apareció en tu vida, acéptalo y salvará tu hogar. Jesucristo apareció en tu vida, acéptalo y salvará tu hogar. Qué hermoso es cuando a Jesús se le recibe para saber que aquí en la tierra el poder al afligido que cree en él. Qué hermoso es cuando a Jesús se le recibe para saber que aquí en la tierra él es poder, que aquí en la tierra él es Hay un remedio en el mundo que libra de todo mal. Es la palabra del cielo que Jesús vino a anunciar. En Proverbios está escrito, pone conmigo atención, que medicina tu cuerpo es la palabra de Dios. Que medicina tu cuerpo es la palabra de Dios. Por eso, iglesia, despierta, déjate de dormitar, que Jesucristo ya viene su pueblo a levantar, que Jesucristo ya viene su pueblo a levantar. Por causa del enemigo, tienes que saber, iglesia, que Cristo es tu gran amigo y que un día en el Calvario te hizo su sanidad para que tu alma en el cuerpo viva reposada en paz, para que tu alma en el cuerpo viva reposada en paz. Que te encuentres predicando verdad por testimonio, que el evangelio en la tierra es poder sobre el demonio, que el evangelio en la tierra es poder sobre el demonio. Equivocados, que es de Dios la voluntad.
yo te quiero aclarar que Dios quiere que seas sano y viva la prosperidad. Que Dios quiere que seas sano y viva la prosperidad. Perdono mis pecados, aleluya.
Dios. Él perdonó mis pecados. Aleluya al Señor, en sus palabras pensar, que es
ellas te santifiquen hasta el día final. Que ellas te santifiquen hasta el día final. Recuérdate que Jesús solo viene a llevar una iglesia santa y pura para el Padre Celestial. Recuérdate que Jesús solo viene a llevar una iglesia santa y pura para el Padre Celestial. Señor Jesús del cielo descenderá y al sonar de la trompeta su pueblo levantará. Y al sonar de la trompeta su pueblo levantará. Si te olvidaste de Dios y el mundo te atrapó, todavía estás a tiempo, hay perdón en el Señor. Todavía estás a tiempo, hay perdón en el Señor. Recuérdate que Jesús solo viene a llevar una iglesia santa y pura para el Padre Celestial. Recuérdate que Jesús solo viene a llevar una iglesia santa y pura para el Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre, te pido perdón, porque hoy he comprendido que fui un vil pecador. Veo al Señor Jesucristo crucificado en la cruz para salvar a mi alma del fuego y la esclavitud. Oh Señor, por amor a tu Hijo has enviado por mí, y ahora yo con temor siempre te quiero servir. Predicaré tu palabra que a mí me libertó del pecado de este mundo y mi alma santificó. Y también por testimonio al mundo me mostraré viviendo el Evangelio.